lleva? A un lado, señorita. Ahora es que la arresten por tratar de interferir. Ah, no. Un momento. No lo he visto en la televisión. No puede entrar aquí sin una orden de registro o algo parecido. Aquí traigo órdenes específicas contra ustedes. Suspensión de alojamiento y prohibición en el uso de servicios públicos por no contar con ninguna licencia autorizada y una orden federal para entrar e inspeccionar. Vince, hay una prueba más que me gustaría realizar, de ser posible. Egon, intenté detenernos. Afirma que trae una orden. Disculpe, se encuentra en propiedad privada. Desconecte esto, desconéctelo todo. Se lo advierto, apagar esas máquinas sería muy peligroso. Le diré lo que es peligroso. Tienen una acción judicial en su contra por violaciones al medio ambiente. O desconecten estos aparatos o nosotros lo haremos. Trate de entenderlo. Es un sistema de contención de alto voltaje láser. Desconectarlo equivaldría a arrojar una bomba a la ciudad. No me venga con cuentos, no soy ningún estúpido. Como a la gente que... Cállese, oficial. Soy Peter Venman y creo que solo se trata de un malentendido y deseo cooperar en todo lo que pueda. Olvídelo, Beckman. Ya tuvo la oportunidad de hacerlo, pero pensó que era más divertido insultarme. Bien, ahora es mi turno, altanero. Quiere desconectar la red de protección, Peter. Si usted la desconecta, nosotros no nos haremos responsables de... Ustedes serán los responsables. No seremos responsables. Desconecta esa máquina. No la desconecte. Se lo advierto. Nunca había visto algo parecido a esto, así que yo creo... Sí, a mí no me interesa tu opinión, así que desconecta esa máquina. No sea necio, mi amigo. A un lado. Si vuelve a interferir, dispárale. Usted cumpla con lo suyo y no me dé órdenes, mentecato. Gracias, oficial. Desconecta.